Salí enseguida y recé para que aún tuviese tiempo. Tenía que llegar hasta la posición para poder destruir el cohete. Eso ya es difícil de por sí. Pero además necesitábamos un depósito lleno de combustible para que la explosión fuese lo suficientemente grande como para que borrase todo el rastro de la carga de Tabun. Tenía poco con lo que jugar entre llenar el depósito de combustible y el lanzamiento. Hola, muy buenas a todos. Aquí, como siempre, el Pollo Wanz. Vamos a ver por qué, como podéis ver, bueno, ya estoy escogiendo el equipo. Porque... sí, porque bueno, porque mientras él nos cuenta cómo va a ser la misión, vamos adelantando, ¿verdad? Bueno, ya sabéis que me gusta llevar sobre todo minas de tracción y luego pues me pongo una granadita de cada. Vamos a ver qué tal está esta misión, vamos a ver qué tal juego. ¿Qué pasó? ¿Ya me vieron? ¿Por qué dice allí si no me pueden ver? No me puede ver nadie, tío. ¿Lol? ¡Qué vista! Bueno, pues nada. Ahora, por tener tan buena vista ya te comes esa. ¡Uf! ¡No! ¡Que me mata! ¡Uy! Sal de tu escondite. Ya empiezan. Sal de tu escondite, francotirador. ¡Está escondido! Perfecto. ¡Dispara! ¡Madre mía! La que... la que he liado un segundo aquí, ¿eh? Bueno, voy a cargar el Jaguar aprovechando que no vea a nadie. Y de nuevo equipo... ¡Hostia! La PPSH. Bueno. La voy a acabar de recargar. Hay que ir con sumo cuidado ahora. Yo creo que ya la he liado bastante. Madre mía, esto es... odio estos mapas tan abiertos. Me gusta más un mapa... No, no, no. ¿Dónde está mi arma? ¡Y mi Wellrod! He cogido una mierda de Luger. Ahí está. Hostia. No sabría decir qué. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Con toda la lluvia de balas en medio. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede haber sido tan pro! ¡No puede haber sido tan pro! ¡Increíble! 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 Es que qué suerte. ¡Qué suerte, amigos! Yo las cosas como son. Si hubiera hecho a propósito, soy el primero en fliparme y decir, ¡guau! ¡Soy el puto amo! Pero es que me ha salido sin querer. Y ha sido impresionante. Madre mía. Bueno, uno menos. Este es muy fácil. ¡Bumba! ¡No! ¡No! Es que fue como que le apunté un poco tarde. Es que hay veces... Os voy a ser sincero, hay veces que... Claro, vosotros estáis ahí sentados viendo cómo yo juego y todo es mucho más fácil, ¿eh? Ojalá todo fuera tan fácil como cuando veis mis gameplays. A mí personalmente el juego no me parece un juego fácil. No os voy a decir que sea esto la re hostia difícil, ¿no? Pero decir que es fácil es mentir. Bajo mi humilde punto de vista de gamer.
A ver. Yo no paro de ir, descanso, descanso, pero no veo. No veo a quién descansa. Intento localizar a alguien y no veo a absolutamente nadie. ¿Eh? ¡Hostia! Madre mía, no sé ni cómo no me ha visto. Joder, menos mal. Bueno, pues nada, pues me alegro un montón de que no me haya visto esta vez. Con la buena vista. Me asusté. Es muy tarde y no quiero gritar, pero me asusté. Os juro que me ha entrado pavor. Voy a intentar algo que no quiero intentar, pero que hay que intentar. Y es pasar este trozo en verdadero silencio. ¡Guanz! ¡Silencio! Es que está mi perro ahí encima y no ayuda. Si es que yo soy más de ir a saco. Vamos a intentar ir así. ¿Quién me ha visto ya? No sé quién me vio, pero me la pela. Yo corro y a ver si me salvo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Ahora ya sé que tengo que empezar a pasarlo como hice antes. Increíble. Increíble, me merezco morir. Ya, increíble. Descanso, ¿en serio no va a venir nadie? ¿Se puede matar a un tío en la cabeza y en medio? Bueno, pues nada. Pues salgo y mato a otro. ¿Por qué? Si salgo y mato a uno y no le llega. Primero fue de advertencia. ¿Veis? Para poder hacerle así. A ver si ahora viene. Es increíble, ¿eh? Les hago una coronita a todos bien rica. Joder. Espero que no sepan que estoy aquí dentro y tiren una, porque vamos. Increíble. Si es que no sé cómo la primera vez me ha salido tan bien. Me parece a mí que el juego se complica cada vez más, ¿eh?
Dos eliminados ya. Tres. No, no. Me van a matar. Ya os adelanto que me matan ahora. ¡No! ¡Hostia! Estuve a puntito, tío. A puntito del todo. Una puta bala fallé. Vale, no sé si ya lo había dicho en otro episodio. Tardé mucho en descubrirlo, pero... cuando arriba a la derecha salen todas esas ondas, es porque puedo disparar. ¿No hay nadie? Esta partida es muy rara. Ya no había uno que debería de haber allí al otro lado. Y ahora tampoco hay uno en este. Dos en uno. Qué putada. Se acabó el momento en el que se podía disparar. ¡No! Me cago en la puta, estoy jodido del todo. ¡Uf! ¡Uf! He vivido. ¡Ay! Siempre el puto fuego. Uf. Madre mía. Es que es muy chungo, tío. Yo de verdad sé que a vosotros diréis que mal juega, tal. Puede ser. Llevaba mucho sin jugar, la verdad. Pero fuera de eso, el juego es chungo de cojones, tío. A ver, no en vano, si no me equivoco, lo estoy jugando en el nivel más difícil. Y me gustan personalmente. No, no soy de los que dicen, no, lo voy a poner en difícil porque así no me lo tengo que acabar más veces para el platino. Lo pongo en difícil porque me gustan los retos y me gusta que se note que es en difícil. Y personalmente creo que en este es uno de esos casos donde se nota. Es que hay que ir al quinto, ¿no? Localice las trincheras. Están ahí, me las estáis marcando. ¿Qué más quieres que localice?
Que ese terreno en concreto me res... Me resbaló un poco. Creo que por ahí a la izquierda me pareció ver a otro. Sí, ahí está. Vale, mira qué fácil. Lo raro es que no me saltó el tiro de gracia. Pero bueno, tampoco os creéis que me preocupa. Está ahí. Vale, a la segunda. Cabezón. ¡Bah! ¡Hasta luego, globo ocular! Me están saliendo unos tiros guapos, la verdad. El día antes de la granada fue espectacular. No recuerdo haber hecho muchos tiros tan guapos como ese. Que fue, vamos, desde el quinto puto nabo. Y vale, fue sin querer, pero eso no quita lo impresionante que fue. Vale. Uy. Perfecto. ¡Bimba! Vale. Estoy matando a todos igual, ¿eh? Primero les pego en el brazo. A ver, tiene sentido, ¿no? Tienen el brazo delante del cuerpo. ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Solo digo eso. De aquí no me muevo. Vale, bien. Tómalo. Igual, es que es increíble, ¿eh? Insisto, tiene su lógica. Quiero decir, no es nada loco. Pero bueno, no deja de ser curioso. ¿Se podía subir aquí? Sí. O sea, si se podía subir aquí, no lo puedo saber hasta probar, ¿no? Pero me refería... ¿Eh? ¡Oh! Me refería a si en este juego te daban la posibilidad de subir a sitios. Pero está claro que sí, ¿no? ¿Voy? No me jodas, tío. Voy y le disparo al arma justo. Es que también le he pillado el brazo, creo. ¡Hala! El primero fue de para asustar. Le saltaron las chispas en la cara, lo dejé y vamos. Otra vez en el ojo, madre. Toma, batido. Yo no paro de ver gente que dice allí, allí, pero... Vale, bien. Mira, me acabo de fijar que tenía detrás eso el tío. Ahí arriba. ¡Uf! Menos mal. Madre mía, es que me encanta cómo les deja el boquete ahí detrás. Llamarme sádico si queréis, pero me encanta, tío. Ah, aquí ya no hay nadie. Pues tiramos millas. Si no hay nadie, tiramos millas. Mira qué bien. Munición para el pollo. Fuck yeah. Oh yeah. Oh yeah. Hombre, tío, no me gusta. Asegurad la zona. Ahí hay gente. La gente muerta no pide que aseguren la zona. Estoy cagando. ¡Hostia! Mira que tienen ganas de tocarme los huevos, eh.
Aleluya. Y a ver si nos salen más. Joder. Aleluya. Cabeza. ¡Fua! Hasta luego la nariz. Madre mía, le ha quedado la nariz como la de Michael Jackson. Michael Jackson 7.0, no el primero. Mira, es que si me dijerais qué quiero hacer, quiero correr ahí dentro y que salte un checkpoint. Pero si me preguntáis qué creo que va a pasar, es que creo que me van a matar justo antes de entrar. Joder, tío, no podía guardar la mierda esta. Un trueno, venga. No puede ser. Me cago en la puta. Ahora viene. Es que su puta madre, tío. Qué tensión. Bueno, objetivo completado. Ya está. Ahora ya puedo morir tranquilo. ¿Veis? Bueno, yo encima lo mato. Bueno, de todos modos yo creo que no hay ya mejor momento que este para dejar el episodio. Así que nada, solo espero que os haya gustado, que os lo estéis pasando bien con esta serie. Y nada, aquí estuvo el Polibanz como siempre. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!